Buenos días, estimados amigos y amigas, bienvenidos a su programa 21 a la Carta. Nuevamente, esta semana tenemos a Alejandra Alvarado, una estudiante de APAC, quien va a estar con nosotros compartiendo. Así que, bienvenida. Bien, gracias. Déjenme contarles que este día también aquí me voy a echar la manita y vamos a preparar dos deliciosas recetas gracias a Splenda. Vamos a preparar unos brownies intensos y vamos a preparar una agua de horchata. Los ingredientes que vamos a utilizar en este día para esta receta son los siguientes: aceite, mantequilla, huevos, canela, harina, cocoa, agua, leche, leche evaporada, vainilla y por supuesto Splenda granular. Alejandra, ¿qué te parece si damos inicio a estas deliciosas recetas? Me parece perfecto. ¿Verdad? Pero antes quisiera yo enviarle un saludo a Patti Herrera, Heidi Chávez, Carito Melgar, Sandra Guerrero y un saludo muy, muy, pero muy especial a Ofe Mesa y a la familia Valladares, ¿verdad? Se me lenguó un poco la lengua, trabó, etcétera, pero es por los nervios de saludar a esta familia Valladares, que es una familia súper querida por mi persona, ¿verdad? No sé si tú quieres enviar un saludo. Por supuesto, mandar un saludo a mis amigas Gabriela, María Marta, Mercedes y Leslie, que las quiero mucho y pues ahí estamos en sintonía. Ok, sí, bueno. Sí, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, ¿qué te parece si empezamos, verdad? Perfecto. ¿Puedes alcanzarme un bol? Sí. Ahí. Esta es una receta muy fácil, muy práctica, muy sencilla y sobre todo deliciosa, ¿verdad? Deliciosa. Bueno, vamos a poner un poco de mantequilla previamente derretida y hay que dejarla que llegue a una temperatura ambiente. Sí. Vamos a agregarle la harina, si quieres me ayudas, sí, a mezclar. Perfecto. Yo voy aquí añadiendo los ingredientes poco a poco. Vamos a mezclar la harina con la mantequilla. Vamos a ir agregando también poco a poco nuestra cocoa. Además, los brownies en esta época navideña quedan perfectos. Sí, no, y yo siento que es una receta súper fácil, práctica. Y ¿a quién no le gusta el chocolate, verdad? Exacto, ¿a quién no? Es algo súper, súper delicioso, ¿verdad? Y ahora podemos consumirlo, ¿verdad? Con Splenda, ya sin problemas de que, uy, que el azúcar que me hace daño, que aquí, que no, que me engorda, ¿verdad? No. Splenda granular, súper delicioso, ¿verdad? Ok, vamos a agregarle un poco de vainilla, extracto de vainilla. Tiene un olor riquísimo y el sabor delicioso también. Y vamos a agregarla nuestra Splenda endulzante granular. Recuerda, cuando pienses en azúcar, usa Splenda. Quiero ver. Splenda. Así, eso, perfecto. Eso me vino a la mente, ¿verdad? Vamos a ir agregando poco a poco nuestra Splenda granular, ¿ok? Ya nuestra mezcla está tomando la textura apropiada. Es una receta súper, súper sencilla, ¿verdad? Al utilizar Splenda endulzante sin calorías, es una forma sencilla para que la gente con diabetes disfrute todo el sabor de los platillos dulces. Y créanme, yo ya les he dicho antes que yo soy diabético y yo ahora disfruto todos estos postres y todos estos platillos súper exquisitos que antes no podía consumirlo, ¿verdad? Sí, porque Splenda es un endulzante sin calorías, así que usted puede con su familia degustar riquísimos postres y sin preocuparse por esas calorías y dejar atrás el sentimiento de culpa.
Es muy importante, ¿verdad? Sobre no, todo. Sí, además, no solo si eres diabético, sino que también te ayuda ahí a mantener la bella y hermosa figura. Exacto. Bueno. Ya tenemos nuestra mezcla. Bien mezclado esto. Uh-huh. Hay que agregarle los tres huevos si quieres. Tres huevos. Antes de engrasar, vamos a añadirle los huevos. Ok, uno y dos. Y vamos a agregar nuestro tercer huevo, ¿ok? Más de alguien se preguntará, ¿por qué están batiendo a mano? Explícale sí. Aquí a nuestros televidentes el por qué. Pues batimos a mano porque la mezcla de los brownies es una mezcla ligera, es por eso que no vamos a ocupar batidora. Y como podemos ver aquí, la mezcla nos está quedando exactamente en la textura que la necesitamos para estos deliciosos brownies. Excelente, excelente. Bueno, yo ya tengo engrasado aquí mi molde y con ayuda de una espátula miserable, así se llaman estas espátulas, porque no dejan nada en el tazón, ¿verdad? Son miserables, no dejan nada para chupar después ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle aquí en nuestro Pyrex engrasado, ¿ok? Con ayuda de la miserable. Sí, tremendos nombres que utilizamos en cocina, ¿verdad? Sí. O sea, pero la gente se pregunta, bueno, ¿por qué usan esos términos tan extraños, verdad? Realmente yo no sé quién se los inventó, pero son nombres que van de acuerdo al instrumento que uno está utilizando. Y a la función, ¿verdad? También. Y a la función. Aquí no hay manera que podamos ni probar, ¿verdad, chef? La nada. Miserable. Miserable, completamente miserable. Ya va a ver cómo dejamos el tazón aquí. Casi sin nada, ¿verdad? Casi sin aunque nada. Yo voy a dejar un poquito aquí para que mis equipos de producción puedan chuponear, ¿verdad? Porque después están ahí, pucha, que chef no nos dejó nada, no nos dio brownie. Yo sí lo voy a dejar un poquito ahí. Sobre todo no es, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Yo creo que un poco de flecha ahí o algo, sí, ¿verdad? Hay química. Sí, hay un poco de química aquí con esta cipota, ¿verdad? Bueno, vamos a, con ayuda ahí también de la espátula, vamos a darle forma que nos quede ahí lo más atractivo posible nuestro brownie. Perfecto. Vamos a asentarlo, ok, y vamos a llevarlo al horno por aproximadamente unos 10 minutos, ¿verdad? Esta es una mezcla que lleva bien poquito harina y usted va a ver que le va a quedar como seca cuando la saque, pero por dentro va a quedar súper jugosa, ¿verdad? Súper ricos. Okay. Y también podemos agregar a la mezcla nueces picadas, que quedaría riquísimo. Riquísimo. Y también recuerden que las nueces tienen mucho aceite vegetal. Okay. Es una de las fuentes, las nueces tienen, es una fuente de aceite vegetal buenísima para la salud. Súper y ahí usted saludable. La puede consumir y además le quedan deliciosos los brownies. Okay. Súper riquísimos. Bueno. Le recuerdo, la dirección de APAC es Cuarta Calle Oriente, Colonia Otila, edificio APAC, Santa Tecla de la Libertad. Su teléfono es el 2288-3854 y su página web es www.apac.com.sb. Por si alguno de los televidentes está interesado en saber a dónde estudiar cocina, hoy los jóvenes ahora se han vuelto una carrera, pero tan moderna eso de ser chef, ¿verdad? No como cuando yo estaba cipote, ¿verdad? Hace mucho tiempo, chef. Uy, que me estoy queriendo decir, ¿verdad? Pero no, bueno, no. Vamos a ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a continuar con la segunda parte de nuestra receta y con nuestra receta número 2, gracias a Splenda.